El futuro del guardameta tico todavía sigue siendo una incógnita, pues el PSG descartó que va a seguir con el equipo para la próxima temporada a pesar de que aún cuenta con contrato hasta el 2024, pero su nuevo técnico tiene otros planes, y es por eso que ya se maneja su posible regreso a la Premier League. Pero si quieres saber más, suscríbete ahora mismo y sin tanto preámbulo, iniciamos. El futuro de Keylor Navas debe definirse lo antes posible en este mercado de pases, puesto que en el PSG ya le dieron la mala noticia de que no va a continuar para el próximo torneo, debido a que buscarán transferirlo. Con la llegada de Luis Enrique se creía que había una nueva esperanza para que el tico pudiera tener mayor protagonismo, pero lo cierto es que nadie puede quitar a Donnarumma del arco parisino, ni porque ha demostrado no tener un alto nivel. En ese sentido, con esta posible salida del tico, muchos equipos estarían muy interesados en hacerse con sus servicios, especialmente desde la Premier League, en donde sorprendió a todos tras mostrar un tremendo nivel. Recordemos que Navas fue cedido al Nottingham Forest a mediados de la temporada anterior, y el tico fue clave para que el equipo lograra permanecer en la Premier, y es por eso que ante esta noticia de que el tico se marchará, el histórico club inglés buscaría comprar su ficha. De acuerdo con el medio Nottinghamshire Live, esta sería una gran oportunidad para el Forest de finalmente hacerse con los servicios del costarricense, ya que Navas pidió una oportunidad en el PSG, pero lo rechazaron, entonces está abierto a la posibilidad de escuchar cualquier oferta. Por tanto, en los próximos días estarían surgiendo más ofertas para el tico. En su momento, se habló de que el Inter de Milán lo tenía en carpeta ante una posible salida de Onana, de igual forma el Fenerbahce de Turquía. Y ahora que ha sido puesto en la lista de transferibles, las ofertas van a comenzar a llegar y tampoco se descarta la posibilidad de que vuelva a la liga inglesa con el Nottingham Forest. Pero ustedes, amigos, ¿dónde les gustaría ver al portero costarricense esta próxima campaña? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.